También hubo nueva información hoy sobre el comportamiento de los índices delictivos en la Ciudad de México y se presentan nuevas reducciones. ¿Cuáles? ¿Cómo está la cosa aquí? Está con nosotros aquí en el estudio el doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para Seguridad y Justicia. Y te doy la bienvenida, Salvador. Gracias por darte la vuelta hasta acá. Qué gusto estar aquí y con tu audiencia, por supuesto. Muchas gracias. Oye, pues, nuevas reducciones. Bueno, hay que decir que hay un modelo de atención en materia de política pública de seguridad que está dando resultados muy contundentes. En este momento, la entidad, la Ciudad de México, la capital nacional, se coloca entre las 6 entidades más pobladas como la que tiene mejores resultados en materia de seguridad en datos duros y también en percepción. Por ejemplo, comento que de enero a septiembre del 2019 se registraron alrededor de 45 mil delitos y que actualmente de enero a septiembre de este año tenemos un registro de alrededor de 22 mil delitos. Es decir, hay una reducción de 51% en el promedio de delitos de alto impacto. Es algo muy significativo, hay algo que hay que decir, por supuesto, para explicarlo. Hay políticas públicas, hay un tema de coordinación, de operación, de cateos, de denuncia ciudadana, de una disposición sensible, inteligente, firme, disciplinada todos los días en el Gabinete de Seguridad que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, que está permitiendo el desarrollo exitoso de esta política. Aún así, todos decimos que hay que seguir, hay que aprovechar este momentum positivo en materia de seguridad, y los datos de hoy indican que eso es posible y hay que continuar. Siguen engrosándose las filas de los policías capacitados y vemos que una de las cosas que más se han destacado, además de, digamos, los distintos ejes que rodean una estrategia, que es una estrategia integral, se habla mucho de la participación de los policías en investigación, una cosa que apenas se hace a partir de esta administración. Bueno, eso es algo cualitativamente distinto de lo que ocurría en el pasado, y una capacidad investigativa formalizada por el legislativo local y que implica posibilidades incrementadas, potencialidades mayores de la policía. Y por otra parte, ayer que tuvimos la oportunidad también de acompañar a la jefa de gobierno y al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en la graduación de la generación, si no recuerdo mal, 283 y 284, un segmento de esa nueva generación está integrado por nuevos policías. Y hay, en resumen, 4,000 policías más que se agregan a este compromiso de supervisar la seguridad en esta administración, según los datos que se presentaron ayer. Así que además de que hay datos en términos de disminución, datos en mejora de percepción de seguridad, también los hay en materia de agregación, de fortalecimiento de la fuerza que se tiene en la Ciudad de México, que yo diría que es el doble del promedio nacional de la capacidad de supervisión que existe en cualquier otra entidad. Así que son en general condiciones positivas. A ver, regresémonos tantito a la parte de investigación, porque de pronto la gente no entiende cuando se dice es importante que la policía forme parte, digamos, de este proceso, una cosa que antes hacía solo la fiscalía. ¿Cómo era antes, cómo es ahora y qué es lo que entonces hace que el proceso mejore? Bueno, básicamente antes había una noción predominante de la policía preventiva. Solo intervenía como es su obligación y como puede participar de ello cualquier ciudadano en la comisión de un delito. Pero eventualmente no tenía capacidades de investigar lo que había sucedido. Se crearon las condiciones y se formalizaron para que tenga la capacidad específica de investigar, e inclusive en la Universidad de la Policía ya hay un curso específico para los que tienen licenciatura de agregarse a este cuerpo de investigación. Hay una policía de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es decir, no solo se aumentan las capacidades, la formalidad para que el policía investigue, además de contener la violencia o de interrumpir la comisión de un delito, ahora puede investigar, y además hay un curso especial después de tener la licenciatura que permite una generación profesionalizada, técnicamente capaz de agregarse con su fuerza a esa capacidad que actualmente tiene la institución. No sé si... Y con eso, no, sí, claro, o sea, con eso entonces entra en una mucha mayor coordinación con la fiscalía, cosa que me imagino no ocurre entonces en otros estados de la República. Sí, no solo eso, y yo diría con conocimiento de causa que actualmente en todo el país los dos mejores equipos de policía de investigación están aquí en la capital nacional. Uno lo tiene la Fiscalía General de Justicia y otro lo tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí destaca sin duda, por ejemplo, la coordinación
del comandante Barocio, que está a cargo de Policía de Investigación en la Fiscalía General de Justicia y que, por cierto, hoy tuvo un reconocimiento por parte de la jefa de gobierno en la ceremonia que se desarrolló en el Museo de la Ciudad de México. Entonces, sí hay una importante presencia de la Policía de Investigación, capacidades de investigación que están asociadas con la interacción colaborativa de la Fiscalía, de la Policía, del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México, también de presencia de una cultura ciudadana de denuncia, de convocar a fortalecer el Estado de Derecho combatiendo impunidad precisamente con reportes, sean anónimos como los que recibe el Consejo Ciudadano, o acompañando a los ciudadanos ante el Ministerio Público para abrir carpetas de investigación. En resumen, hay una atmósfera, hay una serie de condiciones y variables que permiten afirmar que la Ciudad de México se está constituyendo en un modelo de política pública de seguridad, y precisamente hoy se preguntó sobre eso a la jefa de gobierno en la conferencia posterior a este evento que menciono, y ya platicó, bueno, que en coordinación con el gobierno también se están atendiendo peticiones de gobiernos de los estados que dicen, bueno, nos parece muy interesante y muy bueno lo que está ocurriendo en la Ciudad de México y queremos aprender ese modelo. Bueno, pues ya, y además va a tener el foro de la mañanera presidencial, porque ya le solicitaron o la invitaron a que justamente explique todo esto que nos acabas de explicar, más otras partes de la estrategia integral que se está llevando a cabo aquí en la ciudad, Salvador. Tenemos ya un minutito nada más, pero había otros datos. Dos alcaldías formaban parte de los municipios de alta peligrosidad donde había una incidencia delictiva alta, ya no estamos muy ahí. Muy bien, yo creo que hay que decir que la alcaldía de Iztapalapa pasó del lugar 9 al 39 de todos los municipios de México, la Gustavo Madero pasó del lugar 19 al 41, esto quiere decir que las dos alcaldías más pobladas y donde había más incidencia delictiva ya están fuera de los municipios, de los 30 municipios más peligrosos del país. Hay un avance muy importante que está representando en eso. Y por otro lado, también se dio a conocer rápido estos dos datos. Por tasa por 100,000, la alcaldía Cuauhtémoc es la que tiene más problemas y la alcaldía Coajimalpa es la que tasa por 100,000 tiene menos problemas en incidencia delictiva. Coajimalpa la menos y la más alta Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc la más alta. Me llamó la atención que entre los más altos entraron unos que antes no estaban, por ejemplo, Benito Juárez. Benito Juárez está en el cuarto lugar, es decir, la situación por tasa 100,000. En Benito Juárez es más delicada de la que existe en Iztapalapa. De pronto existe un prejuicio respecto a Iztapalapa, pero ha hecho un enorme esfuerzo la alcaldesa Clara Brugada y me parece que ahí la alcaldía Benito Juárez, a pesar del prestigio que se atribuye en términos de percepción y datos, no se sostiene con los datos específicos de las carpetas. Tasa por 100,000. El Benito Juárez está en cuarto lugar y Iztapalapa debe estar en séptimo o octavo lugar en este momento. A ver, esta aclaración que haces, tasa por 100,000, ¿de qué otra forma hay para leerlo que nos llevaría a otras conclusiones? Hay dos formas, digamos, volumen total de delitos. En Iztapalapa hay 1,850,000 habitantes. Si tú dices, bueno, pues aquí hay 100,000 delitos, por decir algo, al año o a los 10 años, lo que fuera, en Benito Juárez, que tiene 450,000, hay 50,000. Si tú te vas a los números absolutos, pues Benito Juárez aparece menos, porque hay menos población, menos delitos. Ah. Pero si tú divides el número de delitos en el número de población, ahí claramente Benito Juárez está en una situación con una ventana de oportunidad, por decirlo así, mucho mayor que la de Iztapalapa. Muy noble de tu parte. Bueno, Salvador, pues ahí los datos de este corte de caja del último mes de la capital. Muchísimas gracias por gracias compartirnos por todos. Y además muchísimas el análisis. Gracias. Muchas gracias además gracias. Por darte la igualmente. Vuelta. Y